Hola, bienvenido a un nuevo video de guitarra clásica. El día de hoy tenemos el estudio número 14 de Leo Brouwer, de los 20 estudios sencillos. Y bueno, es un estudio muy parecido al número 13 por la cuestión de los ligados y las posiciones fijas. Y ahora vamos a tener mucho movimiento del pulgar haciendo melodía también ligada. Entonces este es un estudio difícil para tener como ese sonido homogéneo en todos los dedos y que no se nos dispare alguno. Pero realmente la lectura no está tan difícil, aunque partes rítmicas sí están un poquito ahí complejas, pero bueno, estudiándolo y es más algo mecánico. Entonces vamos a comenzar, estamos alegro. Y pues como sabemos, estos de Leo Brouwer no tienen tonalidad. Así que vamos a retomar desde el principio. Desde ahí tenemos este tipo de ligados que ya veníamos haciendo de la vez pasada del... Pues aquí lo tenemos aquí. Quizás eso es lo difícil, que no hay un dedo como de soporte. Teníamos este dedo de soporte. Aquí no lo tenemos, aquí tenemos... Y eso se vuelve un poco difícil, pero no tanto. Tenemos aquí las notas si y re. Traste número 4 y 3 de la cuerda 3 y 2. Y vamos a hacer al aire, que es sol, si, y ligamos. Y hacemos un bajo de mi, re, mi, ligado. Y otra vez, pero dos veces el ligado de acá. Y una vez más, si y re. Ligado, ligado. Si, re. Y hacemos bajo. Mi, re, mi, re, mi. Y una vez más, el segundo sistema es igual. La única diferencia es que el si, re, que son blancas, no es, está ligado ahora. Ahora no se tiene que tocar de nuevo. Ahora se tiene que dejar sonar. Lo quiero explicar de esta manera, más ejemplificado. En vez de hacer, vamos a hacer. Ahora tenemos un arpegio en negras, o sea, baja el tempo porque son negras, pero este es un arpegio que vamos a estar utilizando en varias partes de este estudio, que sería este acorde. Tenemos mi, si, fa sostenido, traste 4. Vamos a tener un sol, el de la cuerda 3 al aire. Tenemos este re, traste 3, cuerda 2, y mi al aire. Tiene que estar muy ligadito este acorde. A pesar de que lo quiere ligado, yo lo que hago cuando toco esta parte es hacer suelto, porque si no a veces me tapa las otras cuerdas. Y se repite una vez más. Pero en vez de llegar a la, llegamos a mi. Sería todo. La siguiente parte, que es algo medio cruzada ahí de las corcheas que hacemos, sería esto. Mi en el bajo, dice poco sustantos se acerca de aquí, del poquito, no tanto, no tan hasta acá, pero sí poco en los trastes. Hacemos sol, do, solo al aire, como unas quintas paralelas ahí, sol, do, la, re, ligado, tocado, luego re, sol, do, mi, ligado, ligado, y hacemos una
como una ligado final, que sería esto. Sol, si, la, re, si, mi. Ligado, la, re, si, mi. Ya que tenemos esto, vamos a poner esta posición otra vez. Re, sol, do, mi, re, sol. Es como lo que habíamos hecho. Nos queda. Sería así. Eso, la parte de... O sea, que va rápida, se hace dos veces esto. Una vez más lo voy a hacer. Son puras corcheas, así que esto va medio rapidín. Luego vamos a pasar a otra parte que también tiene ligados de corcheas, pero esta vez pues vamos a tocar un poquito más de notas. Vamos a hacer... Sol, si, ligado a la, re. La, re, ligado a si, mi, aquí. Si, mi. Ligado, ligado, tocado. Y aquí hacemos esto. Sol, si, si, re. Sí, retocado. Ligado, tocado. Y una vez más hacemos el de acá, la, re. Así, mi. Sí, esto nos quedaría. Una vez más, pero dice sonido metálico, o sea, nos vamos a ir para esta parte. Hay un pequeño cambio ahí. Cuando hacemos el que solamente va aquí, la segunda vez hacemos esto. Cambiamos este re por este mi. Toda esta parte nos queda así. Otra vez, pero metálico. Hacemos dos veces ese ligado. Y con sonido normal. Ahora nos vamos a pasar a, digamos, pues, otra sección de ligados. Sería la, do, mi, re, sol, pero re, sol ligado hacia atrás. Hacia do, mi. Hacemos la, si, la, si, la, ligado, si, la. Aquí dice que también puede ser la, sol, la. O también puede ser... dos veces y nos vamos a una siguiente sección de ligados, como al principio. Si, re, sol, si, si, re, si, re tocado, sol, si, si, re ligado, si, re. Lo repito una vez más porque esto puede ser confuso. Y vamos a meter un mi.
Y aquí vamos al mismo ritmo, pero con el bajo de mi re. Mi, re, mi ligado, mi, re, mi ligado, mi. Una vez más igual, y luego, pero ahora en vez de mi vamos a meter un la. Muy bien, entonces vamos a volver a hacer ahí estos. Si, re, sol, si, re, pero tocado y luego ligado. Ligado. Tocado, ligado. Hacemos nuestro arpegio. Ya sabes, en negras más lento. Para pasarnos a la siguiente parte, que sería como una melodía con un eco que resuena como así a lo lejos, digamos. Esta es la melodía. Vamos a bajar la velocidad, a mí me gusta bajarla aquí para que contraste un poco más con lo anterior. Y fuerte, o sea, la melodía del bajo, del pulgar, va a estar fuerte. Y eso tiene que ser así como muy eco, como un delay. Vamos a hacer mi, fa, ligado. Fa, fa, mi, fa, fa, fa. Aquí es la re. Sol, si. Hacemos otra melodía que sería sol, fa sostenido, la, fa sostenido, re ligado. Mi, fa, fa. Sol, fa. Ahí una apoyatura como adorno. Otra vez eco. Ligados. Cada vez menos. Llegamos aquí, silencio de negra, y hacemos mi, re, sol, mi. Ligados. Sol, mi, mi. Apoyatura. Como mi, mi, fa, mi. Y aquí hacemos este ritmo. Si, re. Sol, si. Si, re. Pero dura dos porque son dos corcheas. Están ligadas de tiempo. Después hacemos esta melodía más en el bajo. Es la melodía quizás más larga. Mi, re, sol. Mi, re, ligado. Sol, arrastrado. La, que está en el traste número 7. Este sol se fue a la. Fa sostenido. Sol, fa. Re, o sea, el fa, fíjate cómo aquí hace sol, fa, re. Este movimiento quizás es difícil. ¿Sí? Repito todo. Sol, mi, 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 fa sostenido, mi. Hacemos si, re, sol, si, re, pero ligado. Tocado, ligado, tocado. Y para acabar esto, sol, si, re, tocado. Entonces aquí hay varias quizás confusiones con qué es tocado, qué es ligado. Léelo bien, ahí. Cuando tenga la ligadura, pues obviamente significa que está ligado. Cuando no, es que lo toques. Quizás rítmicamente sí luego se torna un poco confuso. Pero realmente es cuestión mecánica. Bueno, vamos a regresarnos desde el principio. Y vamos a tocar todo, todo, todo. Hasta que llegamos al último arpegio que hicimos así.
antes de hacer el... Ya no vamos a hacer eso. Eso ya no se hace. Cuando llegamos a esta parte del... Vamos a hacer esto, nos vamos a pasar al final. Esto último que es como un bajo y una y dos notas y así. Hacemos... Mi, si, sol. Mi, fa, re, mi, sol, mi. O sea, es el acorde que... Pero tocado así. Se deja como un calderón para que suene. Y pues prácticamente ahí terminamos. Bueno, ¿qué digo? Este estudio no considero que es de los más difíciles. Por las notas, porque no son tantas, ni es tan rápido, ni exige tantas cosas. Pero lo que sí es que es de los más complicados de hacer muy limpio. De ligados desde cero, pero sin soporte. O sea, la verdad es que cuando estuve estudiando esto, recordé mucho el 13, que sí teníamos este soporte. Que yo pensé que era muy difícil, pero no, esto facilitaba mucho. Ahora, sin soporte... Atinarle a la nota puede ser difícil. Así que tienes que tener fuerza en los ligados. Así, no pases a este estudio si el 13 no está bien hecho en cuanto a los ligados. Eso complica mucho. Si todavía eres un guitarrista que rápidamente te cansa o te duelen las yemas de los dedos, este estudio también te puede hacer sufrir bastante. Sobre todo si quieres sacarle un buen sonido. Espero que este video te sea útil, que pronto puedas tocar el estudio número 14 de Leobrauer. Y nos vemos en el próximo video con el estudio 15.